Estoy cruzando por un puente románico del siglo XII-XIII, que está en el pueblo de Sopeira, que pertenece al municipio de Huesca, pero está muy cerquita del Pont de Suert, o sea que casi es como si fuera también nuestro. El puente es una maravilla, es de tres arcos que van en diferente tamaño, de mayor a menor, y es una virguería. El pueblo de Sopeira se caracteriza por tener un microclima por donde está ubicado. Está metido dentro, como dijéramos, un agujero de montañas. Uy. Y eso favorece, pues, a tener una temperatura idónea para cualquier tipo de árboles frutales. Luego, cuando pasemos por el pueblo, ya veremos que hay multitud de cultivos de higueras, de manzanos, perales, ciruelos. Julieta, y cubre mucho, Pues el camino de la Ubaga acaba aquí y lo único que hay, pues, es una zona de picnic. La verdad que está bastante bien, para estar aquí, comerte el bocatita y tal. Y aquí con el río para darte un bañito, está súper bien. Y aquí estamos en el monasterio de Santa María de Alaón, que está justo en el pueblo de Sopeira. Como decía antes, el microclima a este pueblo le permite tener una gran variedad de cultivos. Esta parte del pueblo es la zona lúdica y aquí tenemos lo que es, bueno, es el embarcadero, y aquí detrás tenemos que es la piscina, debe ser la piscina municipal del pueblo, y pues unas canchas de baloncesto y pistas de tenis. La verdad que fijaros, el pueblo es bonito, que ganó el premio a Menudo es mi pueblo de un programa de Aragón TV. Bueno, solo me falta tener mi yate privado y darme un garbeito por aquí, por este pantanito. Y si no puede ser un yate, pues una canoa, ¿no?
Estamos en la font de la plaza. Fuente de la plaza. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Just sitting here, I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Pues esto ha sido el pueblo de Sopeira. Muy calles muy estrechas, subidas, bajadas, muchos árboles frutales. Todo esto, como digo, por el microclima que tiene tan particular. Y luego tiene una arquitectura muy, muy bonita. Y el monasterio de Santa María de Alaón, que es la verdad que francamente, francamente bonito. Pues nada, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? ¿Dónde está mi niña? A ver.
¿Dónde está mi niña? Ahí está mi niña. ¿Qué, Julieta? ¿Vamos para casa ya? ¿Sí? Venga, para casita.